desde la República Dominicana, Rey Reyes. ¿Cómo surgió su encuentro con Charlie Rodríguez? Nosotros una vez estábamos tocando en el Corso, cuando yo cantaba con Monguito Santa María, y coincidimos en el club El Corso, coincidimos el grupo El Tumbado de Johnny Pacheco y la orquesta de Monguito Santa María. Entonces Charlie me escuchó cantando y dijo, el día que yo tenga un proyecto, yo quiero que tú seas el cantante. Pasó el tiempo, el Roberto Torres le dice a Charlie que quiere hacerle un disco. Entonces Charlie le dice, yo quiero que venga Rey Reyes. Pero en ese tiempo yo tenía la orquesta todavía. Afortunadamente ya mi contrato con Criollo Records ya había caducado. Entonces yo estaba libre. Acordamos Charlie y yo de que íbamos a hacer una sociedad y que de la única manera en que yo iba a ceder a grabar era si yo salía en la carátula y salíamos a igual, ¿tú comprendes? Claro. Me aceptaron la propuesta, ellos me entregaron a mí ya un escogido de temas que ellos tenían. Fuimos para el estudio y tuvo el maestro Perico Ortiz, estuvieron Yanis Rodríguez, el director de la típica 73, Charlie, Alfredo Valdés, eso fue una cosa tremenda. Al año siguiente, año 81, vuelve otra vez la misma fórmula, Charlie Rodríguez y Rey Reyes. Esa segunda producción discográfica trajo temas inolvidables como Adiós Carmelina o El Ferrocarril. ¿Por qué se da el rompimiento? ¿Por qué no siguen juntos Charlie Rodríguez y Rey Reyes? Bueno, fíjate, si tú miras la primera carátula, dice Charlie Rodríguez y su conjunto cantando Rey Reyes. La segunda carátula dice Charlie Rodríguez y Rey Reyes. Ajá. Así era que estaba supuesto a salir desde el principio. El grupo tuvo una aceptación tan fuerte que hubieron unas cuantas cositas ahí administrativas con Roberto Torres y esa gente que como que no quedamos muy de acuerdo. Entonces fue, vamos a llamarle incompatibilidad de caracteres, como cuando un matrimonio se rompe y uno no quiere ser indiscreto.